tengo la confianza en mí, sé que puedo ocupar ese primer lugar porque tengo un dominio de lo que es mi música, un dominio escénico, personalidad, y tengo a Dios que lo más primero. Wow, cuando mi familia se dio cuenta que yo gané, muchachos, eso fue, me llamaron de una vez al WhatsApp y me tiraron un reguero de gente y mi familia, tú sabes, un muidero. Para sostener mi carrera musical, yo lo que hago es cocinar y diligencia. Tengo personas que me ayudan, que aportan a mi carrera, personas como Manuel Rodríguez, que aportan a mi carrera real, mi familia, yo mismo, conectar. Lo más difícil en mi carrera realmente ha sido conectar. El inicio de mi carrera fue cuando yo decidí incursionar en la música. Pero wow, es grande, porque que simplemente el hecho de que artistas como El Mayor, DJ Scoff, Breiko, Fecho el Troteado, ¿tú me entiendes? Los nombres que yo te estoy mencionando, simplemente que esa persona me pongan en sus redes sociales y digan, este muchacho fue el mejor. O sea, eso es un plus para mi carrera. ¿Qué yo dejaría atrás si ganara en Sangre Nueva? Wow. Ahora mismo, mi estilo de vida. Wow. Todo el que está concursando aquí tiene un talento increíble. Todo el mundo. ¿Te consideras superior a tus oponentes en este reality show? No superior, pero tampoco entiendo que alguien sea superior a mí. El jurado es altamente capacitado, son personas que están totalmente capacitadas para lo que se le puso ahí. Hay personas que están evaluando imagen, hay personas que están evaluando dominio escénico, hay personas que están evaluando determinación, la decisión que tiene el artista, la cotorra, el verbo, y hay un equipo de trabajo increíble. Seguimos guayando, esto es Sangre Nueva. Usted pendiente, que esto está candente. Para esta hora presento a Natanael Rivera, a.k.a. El Rey Rivera. Hola. ¿Cómo estás? Sangre Nueva, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿De dónde tú vienes, Natanael? De Los Alcarrizos, Mayor Clásico. Yeah. Dale luz. ¿Qué es lo que? No, me gustaría saber primero de dónde tú eres, porque también de dónde uno viene es parte de la formación y de lo que uno puede demostrar. Amén. Alcarrizo es una vuelta. Dale. Dale, Rosa. Esto se llama fronteo, break. Fronteo. Fronteo. Dale. Yo sí tengo los niveles que tú quieres de hace rato. Estoy frío con los capos, con los cotos muy tecatos. Que tienen un sonido y los noto novatos. Conmigo no. Yo sí tengo los niveles que tú quieres de hace rato. Estoy frío con los capos, con los cotos muy tecatos. Que tienen un sonido y los noto novatos. Conmigo no. La calle sigue prendida, siempre fogón. Mi barrio está calentón hasta después del toque. Con dos malonas decidí en la habitación. Y la cartera en hombro porque el rebote. Hay cuarto, aposento, sala, una casa entera. El millonario no se desespera. Bebida cara, la gente dura haciendo maleta. Que eso de bulto ya no se cualquiera. Hay cuarto, aposento, sala, una casa entera. El millonario no se desespera. Bebida cara, la gente dura haciendo maleta. Que eso de bulto ya no hace cualquiera. Y fronteo. Natanael, lo mismo aquí es lo que se ve. O sea, yo puedo tener la apreciación, pero nunca como la de Breiko ni nunca como la del Mayor. Entonces, tienen que preocuparse por hacer el show. ¿Entiendes? Hacer el show. O sea, no seas como algunos cantantes de grupo que le hacen show a los músicos. No le haga show a la cámara. La cámara que te caiga atrás, pero hazle el show a todo el que está aquí. ¿Entiendes? Tienes que ponerte en eso. Esa es una. Yo lo veo bien, pero me gusta más. Siempre me he destacado como por la originalidad del artista. Mira, hay muchas personas que se dejan llevar por la ola. Ahora mismo hay una ola de dembow en el cual, en el barrio, todo, fíjate, todo el que canta, yo te estoy hablando es para que tú seas mejor de lo que eres. ¿Qué usted quiere escuchar de mí, patrón? ¿Eh? ¿Qué usted quiere escuchar de mí? No es música. Tú estás bien de música. Voy a venir primero una evaluación de tu imagen, que es lo primero. En varios concursos atrás, anteriormente, yo he dicho que el artista se deja ver desde que llega a la tarima sin coger el micrófono. Tú no puedes permitir que tú llegues a un show y la gente espere que tú cantes para dártela. Automáticamente tú hagas así. ¿Qué es lo que? Ya todo el mundo tiene que estar loco, ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces,
Primero, no me gustan las uñas que tiene pinta de negra. ¿Por qué? Porque ya eso es un estilo que lo han traído otros exponentes. Tú tienes que ser más real. La gorra, siento que es una limitación que están usando los artistas hoy en día. ¿Por qué? Porque una gorra, si tu cabeza te la, si tú tienes una cabeza con cabello, tú puedes darte un color, una trenza, puedes hacerte pila de rayas. Aquí en la foto él tiene el pelo. Sí. Trae, tú, lo que te quiero decir es trae una esencia, los Jordan tanto, el pantalón tanto, el poloche tanto, pero si tú te fijas, eres como quien dice uno más, ¿me entiendes? Valoro de que tiene la cotorra, pero el dominio escénico juntamente con la ropa no te ayuda, loco, en verdad, real. Yo corroboro con lo que dice Mayor, con lo que dice Érico. Siempre miro mucho lo que es la actitud y la presencia en cuanto entra a dar lo que es tu show. Tú sabes que tú no puedes venir aquí, un ejemplo, y querer lucirte delante de la cámara donde aquí hay, ¿qué? ¿Cuántas? ¿20 personas o más? No sé, no te sé decir, pero tienes que trabajar esa parte. Está bien, de letra, y vamos a hacer la evaluación y veremos qué tal. Y una cosa que yo noto, disculpan. Sobre todo, yo tengo la oportunidad de escuchar al mayor, de escuchar al otro, de escuchar al Fecho, de escuchar y ver el trabajo que hace Breiko. Entonces, yo siento que ustedes tienen como a veces como un exceso de lírica en un dembow. Y al final uno no entiende lo que están diciendo. O sea, como mucha lírica, como demasiado lírica para expresar una idea. Yo diría que sí, corroboro, pero en esta ocasión él se está yendo con la ola, porque ahora mismo hay unos chamaquitos que están dando mucha cotorra y no está mal. Él no puede limitar la letra, en verdad. Pero lo que sí digo es, vamos a poner aquí, tú mira alrededor y esto es un escenario de que para complacer un nuevo talento y sacar a una gente, Jessica invirtió 4 millones de pesos aquí dentro de alquiler de edificio. El crew que ella tiene, la juego de cámara, todo este piso, este escenario, hay como 4 millones de pesos. Yo siento que si una gente valora venir aquí, a pesar de que no va a venir de gratis, porque hay 10 mil dólares, un bling bling de 5 mil dólares, y hay una grabación con Breiko, te van a pagar el video, va a pasar por toda la página de ella y todo. Yo siento que hay que valorar un poquito y esforzarse por la imagen, porque de letra estamos bien, es la imagen, la impresión, ¿me entiendes? Que es más allá de la letra. Pero tú estás de pinga, mayor, con la letra, a ti no hay que decirte mira, nada. Mira, y tomar en cuenta, mayor, que ustedes desde que salen ahí son ganadores. Seguimos guayando sangre nueva. Ey, me dicen que el Fecho llegó, el Fecho en la casa. Ese negro es mío, no bulto. Míralo ahí, siéntate ahí, míralo ahí, siéntate ahí, míralo ahí, siéntate ahí, míralo ahí, siéntate ahí. Trono. Y se sentó. Vamos a brindar, ya dan un trago, cloc, cloc. Yo soy decorador. Yo monto papel tapiz, yo te pinto una casa no con lo convencional, sino diseño, fondo, esto y aquello. Yo me dedico a eso, a trabajar esa área para poder sustentarme. Mi familia es súper feliz. O sea, este no es mi primer reality. Ellos confían en mí, saben el potencial que tengo y ya para ellos no es una novedad, ¿tú entiendes? Que yo le diga que ya pasé, tú sabes. Y ellos bendiciones y más nada porque saben que uno trabaja para eso. Lo más difícil en mi carrera musical es en ocasiones anteriormente que quería llegar a un estudio, pero no tenía el dinero de grabar, o tenía que llegar al estudio con el dinero de grabar, pero tenía que llegar a pie porque no podía completarlo. Yo siento una seguridad tanto por el género, tanto por la disciplina, tanto por el manejo, que viene en primer lugar desde casa, luego viene de personas allegadas que se encargan de que uno tenga un manejo disciplinado. No entiendo que debería dejar nada atrás, ya que a la edad que tengo, ya que son 28 años, yo he construido y he sabido aprovechar de los tropezones el nuevo comienzo. Y ya las cosas que quedan atrás, ya no creo que tenga que dejarlo más atrás. Yo siento un nivel equitativo con cada uno, tú sabes, un nivel donde yo entiendo que cada uno tenemos un potencial
para demostrar, ¿te entiendes? Es como te dije anteriormente, quizá muchos no pasaron, quizá otros sí, pero yo entiendo que cada uno tiene un talento diferente y que no hay por qué sentir superioridad de uno del otro. Yo opino que el jurado es un jurado experimentado, un jurado ya con tiempo trabajando en la música. Yo creo que es un jurado que sabe hacer su trabajo. Yo creo que es un jurado que a la vez es crudo, pero a la vez también te dice lo que tú necesitas como artista. Y yo creo que lo que ellos valoran de cada uno de nosotros, pues eso es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Para Héctor le damos entrada a Andrés Eloy Florentino Mejía, a.k.a. Rockefeller, el diablo. Mira de lo que hablaba el mayor. Me acuerda la película de Matrix. Yeah, ey. ¿Dónde tú vienes, mi hermano? Manito, yo vengo del sector de La Toronja, entre el Almirante y Invivienda, un bloquecito aquí chiquito. Aquí mismo en la zona, aquí mismo en la zona. Sí, estamos a cuarta. Estamos aquí cerquita. Mismo en la zona. Estamos cerquita. Duro, ¿y qué va a interpretar? Manito, yo, en verdad, mi género principal es gospel, tú sabes, pero tú sabes, los instrumentales son un bobo, unos ociales, hacer la vuelta así. Y yo traje un poco de dancehall para refrescar un poquito el ambiente, tú sabes, para darle un chisme más bacanería, más chile. Una pregunta, ¿tú eres el que canta rock? Yeah. Sí, dámelo un poquito a capela para que los compañeros míos escuchen. Te voy a dar el coro de lo anterior. Sí, dice, sí, puede ser. Tú me tienes loco a mí, ma, tú me tienes divariando. No sé si fue Percocet, lo que sé que tú me tienes volando y... Y tú me tienes en una nota, no sé lo que a mí me está pasando. No sé si fue Percocet, lo que sé que tú me tienes volando y y yo no sé lo que a mí me está pasando. Y yo no sé lo que sé que estoy volando más. Y yo no sé de nada. Y lo que sé que me estoy enamorando. Álvaro, yo te imaginé un concierto, manito, con una guitarra y la gente. Te vi lejísimo, para que te aclare. Y tú sabes algo, mayor, que eso que él interpretó ahora mismo tiene algo importante que se queda. Te apuesto que cuando él termine, yo te voy a decir, ¿cómo que dice el corito de él? Y tú me vas a decir, Sí. Dale, manito. Dale, no, pero fuimos ahí. Te queremos escuchar. Un fin de semana, ready con los panas. Esta noche formo un vacilón, paramos ya cuando salga el sol. Con puto par de panas, mangamos par de bucanas heavy, pa' donde vamos a bajar. Que vengan con María Juana, aunque ya no te invitada, que esta noche se va a gozar. Pila de gente bacana, que no sonamos con rana, porque la vaina está ratatata. Con una vainita rara que usa peine banana, por si acaso la vaina se da más. Ey, ven, vamos esta noche de bonche en mi coche de noche. Relájate, acomódate bien. Y que esta noche nos fuimos en derroche. ¿Qué tal si echan un boche? No importa, yo me la goce al 100%. Mami, estoy que el cuerpo no lo siento. Ven, búscame asiento porque estoy medio mareado. Mayor, graba la movie porque ya me siento Bobby Brico, que anda desacatado. Fin de semana, ready con los panas. Esta noche formo un vacilón. Paramos ya cuando salga el sol. ¿Cuántos años tú tienes, manito? 28, manito. Ok. ¿Y tú tienes hijos? No. ¿Eres casado? Tampoco. ¿Vives de soltero, verdad? Yeah. ¿Tú estás dedicado 100% a la música? Manito, tú sabes, sí. Tú sabes, yo te voy a decir algo. Yo entiendo que cada joven que persigue un sueño tiene que tratar de cuidar cosas que puedan interrumpir ese sueño. No digo que un hijo interrumpa el sueño, no digo que una relación interrumpa el sueño. Pero sí son obstáculos que tú tienes que saber cómo tú lo vas a tomar para que te dé resultado. ¿Tú eres Rastafari? Tengo una mezcla, manito, de un chin, de algo diferente, de traer una propuesta musical diferente, ¿tú entiendes? ¿Cuál es tu momento de escritura cuando tú fumas, verdad? Fuma, claro. No, güey, cigarro sí. ¿Cigarro? Sí. Pero tú tienes tu nota, un día tú pateas un pez. Yo siempre paro en nota, yo soy un tigre que la nota, yo soy la nota en persona, manito. A mí me gusta vivir feliz, tú sabes, yo siempre chileo, yo siempre estoy contento, yo siempre hago que mi vida tenga un momento feliz, por más malo que sea, manito. ¿Tú me entiendes? Oye, te digo la verdad, me encanta tu vibra, loco. Tú, en verdad, tú estás tan de toque y yo no puedo decirte más nada porque al final ya tú lo tienes todo. Yo sí te pudiera decir
dentro de lo urbano, a lo urbano de esta era, le hace falta eso, ese tipo de tono. Tú estás a nivel Dios, tú estás un... Yo te veo un Juan Luis Guerra, en verdad, y no estoy exagerando. Yo normalmente, yo en vivo, cuando yo estoy en vivo, el micrófono, yo no me voy de ahí. Tú estás cantando con el micrófono aquí. Ahí. Tienes, y te digo algo, pecho, él no lo hace, eso que él hace, él no lo hace sin querer. Lo que pasa es que él está claro que él tiene una voz fuerte. Él proyecta bien. Y para no escucharse trallado, ¿tú sabes lo que él hace? Baja el micrófono. Él provoca un delay. ¿Tú sabes por qué me di cuenta de eso? De que no es, de que a propósito. Porque cuando él canta bajito, él sube. Y cuando baja, cuando acaba de cantar alto, baja. O sea que él sabe lo que él está haciendo ahí parado. El género que te gusta, ¿cuál es? Gospel. La mezcla de gospel y balada pop. Uno tiene idea de lo que tú puedes hacer. Tú sabes que... No, hasta dembow, manito. Hasta dembow. Yo te apuesto que tú con el conozco, con el respeto que yo siempre te he tenido, yo te apuesto que tú te lo llevas para el estudio, tú a él, y tú le, sin tú escucharlo, le digo, es aquí que quiero que te monte. Y tú lo guías en una vaina. Y yo sé que si a ti te dice, ven, yo le voy a dar para la calle y digo, tú sabes lo que tú vas a hacer. Al final, tú puedes ser un dembocero que canta, porque por ejemplo, que tú me estabas hablando detrás de cámara, el tonto. Tú has escuchado la canción del tonto caliente, que eso ha cantado. Sí, sí. Tú te embajas, canta. Y yo caliente. Imagínate que eso fuera teoría de él. ¿Tú te imaginas? No, y tu imagen te ayuda mucho. Mira, yo estoy criticando últimamente los nuevos talentos que vienen a cantar aquí y tienen gorra y no se te ve la cara. No se me puedo acordar de tu música, pero no de tu cara, ¿me entiendes? Entonces, la imagen que se te vea la cara y tú vete fresco, eso dice muchas cosas de ti. Por eso yo no me le pongo una gorra ni matado. Y mira, el Fecho tú lo conoces con gorra que él se la pone, pero yo personalmente tengo como una imagen más y ante la gente, que tú me conoces de espalda, agachado como quiera, porque nunca me he puesto, nunca me he tapado la cara ni la cabeza, ¿me entiendes? Pero tú una pequeña recomendación, Rockefeller, vaya con tu nombre. Te deseamos éxito con tu nombre. Rockefeller, tú tienes como que buscar un centro cuando tú vas a cantar, ¿entiendes? O sea, como que, porque de pronto como que caerte atrás puede sofocar a uno y se puede perder lo que tú tienes, que tienes un gran arte. O sea, cantas bien, te expresas bien, te desenvuelve bien, tienes actitud. Entonces, ¿trabaja eso? Está bien, gracias, vamos a ponerse en práctica. Ahí está Rockefeller. Mayor, también ese flow que él tiene, Mayor, hace, mira, el flow de como medio tirado, es el flow de la línea de música de él. Como medio tirado, así, como flow sí, rock. Sí, sí, sí. No, Breiko, hay que bregarle, de verdad. No, yo estoy impresionado con lo que está pasando. Es muy duro. Desde el inicio, desde que él vino aquí al inicio, yo me impresioné, hasta me engranojé cuando lo escuché. Independientemente, ponle que tú pierdas ahora. Pero tú siento que tienes la capacidad de sentarte ahí y dar tu opinión en cuanto a otros nuevos talentos. Porque en verdad, lo que tú haces no es algo fácil. Nosotros que y manejamos el estudio sabemos. Para cerrar, un consejo. No te limites, porque las dos veces que tú has venido a presentar tu talento, tú me has dicho, yo me gusta más el Dusted. ¿Fue que tú me dijiste? Gospel. Y, o si no, rock. Ajá. Pero nunca me dice, me gustaría hacer un dembow o me gustaría hacer... Yo estoy abierto para lo que tú digas. Abierto. Si tú quieres poner una pista de dembow ahí, vamos a hacerlo. Incluso el género que se está haciendo mucho ahora. Sí. Dale. Pon dembow, a ver. Pon una pista de dembow. DJ Rosé. Si quieres jalar, si quieres fumar, si quieres gozarte la loca, llégate de esta manguera. Si quieres volar sin pararle a nadie, tú vas a recargarte la loca, llégate de esta manguera. Dice, toma explota, te subió la nota y jala por la boca que lo te cate y te toca. Dale, sube, te llevé a la nube con una vaina nueva en la pirámide de Anubis. Dice, tú quieres ponerte más loca de la cuenta, ven pagar la cuenta y chúpate esta menta que si no recarga la juca pa' que te sienta. Yo vivo de los cueros, yo cal de la renta, manita, porque desespera. Paga la candela, siéntate en la acera, baila en cuera y volvete me loca. Mientras me estaba espera, pero para espera que el licor de la nevera pa' coger la nota. Yo traigo mi mente chuki, me por romo truqui. Tú tienes tu leve. Vale, está muy bien, muy bien. La tiene, de verdad, muy la tiene. Lo la que tiene, sea. Es el flow, nunca limitate, man. Sí, está lo muy que bien. Sea, en verdad, lo que sea. Si
Altita, bendiciones. Gracias, está muy bien. Verdad. Muy bien. Bendiciones. Creo que merezco la oportunidad porque soy mucho más de lo que ustedes pueden ver detrás de la pantalla y tengo muchísimo más para ofrecer. Mi familia siempre me apoyó y se sintieron muy orgullosos de mí cuando le di la noticia de que ya estaba dentro. A lo único que me dedico es a mi carrera musical, a ponerle todo el empeño del mundo, a escribir, a estar metida en el estudio y a rezarle mucho a Dios para que esto se me dé. Lo más difícil de mi carrera musical creo que ha sido ser mujer, porque es difícil. A una mujer no le abren tantas puertas como a un hombre, o quizás no con el mismo interés que le pueden buscar a un hombre. Entonces sí es más difícil, pero yo voy con todas. Eso tendría que pensarlo. No sé qué dejaría atrás porque en el transcurso he aprendido muchas cosas y hay muchas cosas que ya he dejado atrás. Mis rivales, o más bien mis compañeros, son las personas con más talento que yo he conocido en mi vida. Yo no sabía que en la República Dominicana había tanto talento hasta que lo conocí a todito ellos. Nunca me he considerado superior, puesto a que no son mis oponentes, sino más bien mis compañeros. Esta guerra es contra mí misma. Las cosas que tengo que superar, las cosas en las que tengo que crecer. Y creo que es una competencia con uno mismo y no con los compañeros. El jurado. Bueno, a sinceridad y con todo el respeto merecido, siento que parte del jurado quizás no está preparado para ser jurado, y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Estoy muy segura, pero no de que ganaré, sino seguridad en mí misma. Porque simplemente el hecho de yo estar respondiendo esta pregunta aquí sentada, ya estoy ganando. Bueno, continuamos desde Sangre Nueva. Para esta hora presentamos a la bella Anabella Aquino, a.k.a. La Madrina. Oye, la madrina llegó, llegó la madrina llegó, llegó la madrina. La madrina llegó, llegó la madrina llegó. Ay, ey, ey, esos son los pasos prohibidos, cuidado. Buenas noches. Oye, qué bobo. Buenas noches, madrina. Me quito los lentes para que me vean los ojos. Así. ¿De dónde tú vienes, madrina? Madrina, quítate los lentes. No, no es que lo tengo de color tampoco, o sea, es solamente para que... ¿De dónde tú vienes, madrina? Sí. ¿Tú te vas a ganar con qué ponértelo de colores? Es posible. Sí. Yo vengo desde Jarabacoa City, la ciudad de la eterna primavera. Ahora me invito, tú estás viendo en Jarabacoa y viniste a Jarabacoa para acá. Sí. Perfecto, pues vamos a romper, dale, dale, vamos a escucharte. Hey, dice. Él sabe provocarme en público, la historia de un amor histórico. Me ubica en todos los metros cúbicos, pero tú y yo, no sé lo que iba. Oye lo que hay, oye lo que hay, oye lo que hay. Párame la pista, porque no me voy a frenar y ustedes me van a excusar muchísimo. Se lo voy a explicar antes de que me la pongan de nuevo, ¿ok? Y perdón. La canción es nueva y es la única pista que tengo conmigo porque el DJ me quedó mal y no me entregó la que yo tenía preparada para hoy. Así que la canción es nueva, quiero que me disculpen porque se me acaba de olvidar la letra, pero lo voy a hacer de nuevo. Con excelente, Dios excelente, delante excelente. Y gracias a usted. Dale, rompe. Hey, la madrina. Dice. Él sabe provocarme en público, la historia de un amor histórico. Me ubica en todos los metros cúbicos, pero tú y yo, no sé lo que andaba buscando y le encontré. Contigo no fallo si lanzo estrés. Ey, hámelo como si cada vez que me lo hiciera la última vez. Peligro, pasión y candela, bailemos hasta que los pies duelan. Un danzo pegado, los cuerpos sudados y tú y yo sintiendo que quema. Él sabe provocarme en público, la historia de un amor histórico. Me ubica en todos los metros cúbicos, pero tú y yo le encontramos lo lógico. Deja que la mirada nos delate, besos de miel con tentación y chocolate. Si supieras como el corazón me late, allá bajito cuando te pegas a mí. Allá bajito cuando te pegas a mí.
Érico Zapata. Madrina. Mi corazón. Una cosita, mi amor. No vuelvas a hacer eso de justificarte de esa forma. Lo lamento. Me explico. Es posible Dale. Que pasara tu canción y nosotros no nos diéramos cuenta de que te llegó tarde la pista, de que pasó tal o cual cosa. No hagas eso. ¿Tú sabes por qué? Porque te puede pasar en el centro olímpico, en el centro olímpico lleno, en el estadio olímpico lleno. Sí. Que se te pare la pista y tú tienes que hacer tu show. Acomode lugar, claro que sí. Entonces jamás justifiques eso. Dímelo, Fecho. Muy bien. No, mi opinión es que ella realmente tiene la actitud, pero creo que también, como dice el mayor, como el flow, como la vestimenta, ya tiene, creo que debiste como de venir con algo diferente. Ustedes como, están acostumbrados a las féminas que sí son féminas. No. Quizás. No. Simplemente es una opinión personal, ¿me entiendes? Porque ya como más de lo mismo, ya, ¿me entiendes? Ya eso se está viendo mucho. Creo que debe de tener, tiene el pelo me gusta, ¿me entiendes? Pero debe tener como un flow más, como más, ¿tú me entiendes? Ese jogging, como con eso Jordan, ya eso se está viendo mucho. Eso vende mucho, como dice el mayor. La imagen de un artista vende mucho. Es lo primordial. No es cantar, porque por lo que yo veo, tú te desenvuelves muy bien. Tiene que tratar de cuidar como un poco más la imagen, como de sorprender un poquito más. Mayor clásico. Yo digo lo mismo que dice Fecho. Eso hay que tener un poquito de lógica. Tú estás cantando una sensualidad, en lo cual quizás la ropa no lo es. ¿Entiendes? Quizás si tú vas cantando una sensualidad, tiene que ir con la ropa sexy. Pero independientemente, no me voy a fijar en tu ropa, me voy a fijar en tu talento. Me gustó. Breako. Lo siguiente. Hola, Breako. Breako. Hola, Breako. Tú sabes por qué tú te ríes, ¿verdad que sí? No, en verdad no. ¿Y por qué te reíste? Porque como tú me miraste y te reíste, me acordé de que nos conocimos en la otra ronda. Mirando, no te voy a juzgar por el error que acabas de cometer, pero... diste una justificación y como dice Érico, no, lo que voy a decir yo personalmente, todo artista tiene que estar preparado para todo. En vez de tú pararlo y dar una excusa, tú debiste hacer como el gordito en los días pasados, que lo que hizo fue que la cogió. Se me cayó, pero no le paro, yo sigo, ¿tú entiendes? Y se divarea. Tú decís, párame la pista, discúlpenme, que sí, ok, otra oportunidad, porque recuérdate... Sí. Que el tiempo no se devuelve. O sea, tú no puedes pararlo y querer obligarnos a nosotros a que te demos otro chance. Pero de talento tú estás perfecta. Chévere. ¿Cuántos años tú tienes, madrina? Aparento menos, pero tengo 22. ¿22? Pero sí. Madrina, tú eres una niña. ¿Tú terminando la adolescencia? Sí, ella parece de menos. Ella parece como de. Ella parece 16. 17. Y parece de menos. No, y el nombre le da como más vejez, como la madrina, se siente. Sí, como el nombre y quizás la voz. Nosotros te vamos a evaluar. Oye, madrina, no me gusta lo de madrina a tu edad. Ok. Primero. Se escucha viejo para mí, ¿verdad? Exacto. Ok. Y segundo punto, madrina. 22 años es una buena edad para aprender a escuchar. Gracias. Escucha. Sí. No te justifiques tanto. Escucha. ¿Oíste? Bueno, madrina, te sí. Vamos a evaluar y vamos a ver qué está más adelante. Sangre nueva. Me interesa. Dale. O sea, dije que podía hacer fuera el micrófono, pero puede ser por aquí. Que en verdad, como no les expliqué, creo que no me entendieron bien. La cuestión es que utilicé de último minuto esa pista porque yo venía con un trap para acá. Por eso el flow que no fue pero femenino. Pero adivino Dios, madrina. Exacto. Entonces, por cosas de Dios, tuve que hacerlo de emergencia y eso fue lo que pasó. Pero se valora que viniste de Jarabacoa, es importante, pero si canta sexy, viene sexy. Exacto. Ahí estuvo la madrina. Bendiciones, madrina. Gracias, mis amores. Y para esta hora, totalmente en vivo, llega Geraldo Ortiz, a.k.a.
la figura musical. Que a ti, oye, que lo que dame Luki. Llegó el que la va a poner en esta vuelta. ¿Cuál es tu nombre artístico? La figura musical desde Miami, no bulto. Está bien, la figura mayor. Los mayor, nombres yo que te abierto pila ya. ¿Qué es lo que es? Tú eres dominicano. Tico Barbecho, ¿te recuerdas? Yeah, tú eres dominicano. Claro. ¿Qué tiempo tú tienes que llegaste de Miami? Bueno, tengo como 7 días. ¿Días? Más o menos. Ok. Y si tú vives en Miami, donde están los flow, loco, no me gusta como los tigres están vistiendo ahora, quítate la gorra, por favor. Amativo, ¿qué es lo que es? Dale, vamos allá, rompe. Vamos allá. Suelta 2. Es un trate, andamos bien rulay con los panas que son puros. Si te viraste, pues entonces la... Yo sigo pa'lante, no me detengo, buscando el dinero, es solo objetivo, haciendo la tranza como Dios manda y al paquetero le damos su banda. Ellos se quillan, pero no pueden, porque la dema lo tiene cubierto, mangué los pedales. Vamos a dejarlo ahí. Dímelo, Breiko. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Figura musical. La figura musical, oye, mi opinión es que para el momento, para ya tú estás en esta segunda etapa, ¿verdad? Te escuchas muy principiante, en mi opinión. La canción parece un ensayo. ¿Entiendes? Eso es un instrumental para tú rapearle on del rápido. Ya. Yeah. Muy al paso. No, ¿me entiendes? Ok. Te escuchaste como muy principiante. Debes de manejar eso. Cuando tú sepas que tú estás en un concurso o algo, tú tienes que dar lo mejor de ti. Impresiona a la gente. Lo mismo que dice el mayor, que desde que tú entres, él la va a poner. Eso se nota a legua. Y también, como dice el mayor, aunque yo me pongo mi gorra mayor, pero... Mira, aquí ha aceptado tú venir con un machete, un cuchillo. Tú puedes sacar una pistola, porque nosotros te vamos a quitar la bala ahí abajo. Pero por lo menos es hacer show, manito. Bien con un vidrio, explota una botella. ¿No? Todo eso ha aceptado aquí, porque esto es un show. Más que todo, es un show. Los que están ahí atrás pueden escuchar. Tú puedes venir con un machete, una pistola, un cuchillo, cómete unos tenis, trágate un carbón de jugo, una vaina. Una vaina hay que hacer. Artista, sangre urbana. Letra, pero no sentí el ki, como dicen los muchachos. A todo. Tiene que trabajar esa parte. Okay. Y como dice el mayor, los muchachos están, la mayoría, están vistiendo como el mismo patrón. Que eso el mayor viene diciéndolo desde hace días. Uno viene de San Pedro, manito. No te vayas. La figura, oye, la figura, no te justifique. O sea, esta es tu oportunidad. Tú viniste aquí a hacer lo que tienes que hacer. O sea, no te justifique. $10,000, un bling bling de $5,000. Pasa por el canal de Jessica, pasa por los Instagram de todito nosotros. Sí, tengo una plataforma importante, ya. Te va a dar a conocer y va a salir con una grabación video. Bobo. Está todo. Y honra tu sobrenombre de la figura musical. O sea, tú tienes que ser una figura. Ok. En verdad yo hago más dembow, tú sabes. Porque yo trabajo desde mi casa y mando. No es música, acá. El problema no es música. Llévate de mí. Ok. El flow y la vaina. Yo hago unos shows psicópatas cuando yo te hablo en Miami. Yo estoy claro. Yo voy a ti. Pero lo que pasa es que aunque yo te conozca un concurso y tengo que decir la verdad. No, tú me entiendes. Está todo. Figura, dale. La primera impresión es la que vale. Por supuesto. Okay. La primera. Trata de impresionar más, impactar más lo que dice el mayor. Tato. Y muchas bendiciones. Vamos a hacer la evaluación y vemos qué tal. Gracias, amigo. Okay. Realmente sí. Yo creo que sí, que me la merezco, porque yo siento que yo tengo muchísimo más talento de lo que ellos han visto nada más en estas dos oportunidades. Mi familia opinó en verdad que fue más o menos una loquera porque fue algo repentino. Yo ni siquiera soy de aquí, yo soy de Tampa. Tuve que coger un vuelo, tuve que dar gente trabajando por mí. Muchísimas vainas, pero ellos en verdad van a mí porque yo tan claro que en verdad el talento está y nada, que de aquí se va a sacar algo bueno, sí o sí. Realmente yo lo que trabajo con camión en Tampa, lo trabajo yo y un compañero y nada, y ahí me busco la vida, me mantengo y ahí me tomaron con mi carrera. Lo más difícil en mi carrera musical ha sido poder lograr la aceptación del público, poder hacer que mis temas suenen en todos lados. La publicidad, lo que realmente se hace difícil para todo el mundo. Después, gracias a Dios, he tenido mucho apoyo de mi gente y yo mismo mi esfuerzo grandísimo. Esta puede ser una oportunidad grandísima porque aquí yo sé que voy a encontrar muchísimas relaciones. Yo sé que el talento que yo brindo es algo que es más internacional. Entonces yo sé que le va a llamar la atención porque va a hacer diferencia entre mucha gente. En verdad yo creo que sí, que puede ser un paso grande, que puede ser de proceso para mi carrera.
Bueno, yo le dieron una banda al trabajo que yo tenía en Berlín, Estados Unidos, y arrancara para acá nada más en música, me la pasara de Tampa para el patio, del patio para Tampa, y rompiendo con toque, música es lo que está. Realmente hay mucha gente que son dura, hay mucha gente que son más dura que yo, otros que considero que son menos duros que yo, pero en verdad yo no me considero superior a nadie, yo me supero yo mismo siempre y supero los límites que Dios me permita. Esa es la vuelta. Yo creo que el inicio de mi carrera fue un chingante, pero creo que este puede ser el inicio de mi carrera profesional. El jurado, en verdad, esa gente también, ellos hablan la claridad, en verdad, por lo menos de mí no me puedo quejar. Toditos hablaron bien, no sé si fue porque de verdad dio una buena impresión, pero en verdad hasta ahora han hablado bien de mí, yo estoy bien con esa gente. Yo estoy tan seguro de que yo voy a ganar porque yo vi 100% a mí. Yo estoy claro de lo que yo soy, yo estoy claro de para lo que yo doy y tenemos a Dios primero, que eso es lo más importante. Ay, está candente esta vaina, ¿eh? Para esta hora llega Manuel, a.k.a. El Beco, from Tampa. Yo, qué es lo que, mi gente, aquí El Beco, estamos activos. El Gober, el rey de Tampa, un placer estar aquí con ustedes, un saludo para toditos, mi respeto. No le doy la mano porque Dios mediante se la vamos a dar en las finales. Estamos ¿De dónde tú eres, manito? De Tampa. Tú ves, lo que hablo de los flow, me gusta. Voy viendo, gracias, frenate manito. Y ya me gusta. ¿Qué quiere escuchar? Tiene el verdadero pantalón, mire, la tiene. Le voy a montar la real, Breiko, te dije en la primera que yo lo que menos soy es de embocero, pero te voy a venir con un flow con Saoko para que tú veas como quiero no la tiene. Un flow muy internacional. Sorpréndeme. Dale ahí. Rompe ahora. Saliendo de mi casa, yo llamé a mi prima Kelly, le mandé hacer una vuelta porque le gustan los miles. Le dije que no se preocupe, yo pago los biles, pero primero necesito que ella me haga un deli. Very happy, ya se va a poner, así que dile que me quiero como entera a su amiga Ellie. DJ no pare con Jekyll para el lecho de Jelly, después mi cuarto dile que le quieras. Saliendo de mi casa, yo llamé a mi prima Kelly, le mandé hacer una vuelta porque le gustan los miles. Le dije que no se preocupe, yo pago los biles, pero primero necesito que ella me haga un deli. Very happy, ya se va a poner, así que dile que me quiero como entera a su amiga Ellie. DJ no pare con Jekyll para el lecho de Jelly, después mi cuarto dile que le quieras una dili. Voy saliendo de la mansión, llamo a mi prima Kelly y le digo que le tengo una misión, que le tengo par de pesos bien cabrón. Si le dice a Eli que la quiero, llévate en el malecón. Y si sé que siempre esta mujer porque debe ser pisi, que no me venga con cuentos di que ya está pisi. Si es por eso le ocupo su pussy y pa' que se motive uno GC. Yo sé, después de la cena es pa' la mansión y a las 12. Si te dejas te agarras de mí, te tienen que coser. Cuando yo te esté dando en pose, yo no soy Murphy, pero quiero que te roce. Yo sé, después de la cena es para la mansión y a las 12. El Beco, en la casa. Dímelo, Erico Zapata. Estamos activos. Beco, lo único que yo veo en tu caso es como un poco más de fraseo. Un poco más de fraseo. O sea, y el tema está bien contagioso y tiene su cosita como que a uno se le queda. Pero a ti, tú, un poco más de fraseo y un poco más de actitud. Se le aprecia, gracias. Fecho. Yo personalmente a él lo veo como más grande, lo veo bien a él. Tiene la cotorra, tiene como un flow para cantar drill, para cantar trap, tiene una voz como muy comercial. Escucha como moreno también, mayor. No, que tiene un flow como moreno, tiene el saoco. ¿Y ustedes por qué no escucharon el dembow mío? Porque yo hago reggaetón, yo hago R&B. Ustedes van a ver la próxima. Con Dios por delante. Mi opinión es que está bien, me gusta el flow, me gusta la actitud. Creo que el flow tuyo como para cantar drill tiene como ese flow hasta como con lo tumbado que tú haces. Gracias, ¡el mayor! Te escucha como moreno así, me gusta. Tengo un par de clavos por ahí. Dime, mayor. A la luz, mayor. Rosé. Me curo contigo. Oye algo, tú estás bien, ¿verdad? Yo no encuentro ningún tipo de defecto porque tú tienes un pequeño tic como que te sientes inseguro, maneja la seguridad, que al final, este disco, ¿tú lo tienes grabado, el que tú cantaste ahora? Sí, con Papi Drum. Sí, se escucha bacano, dale para la calle, imagino que es el mismo el instrumental de la canción, ¿verdad? Tiene un featuring por ahí con una gente heavy, lo van a ver después. Dale, sí, dale para la calle, yo no tengo más nada que decirte, tú estás bien, sigue trabajando y ya que tú viniste tan lejos, tú pagaste un vuelo para venir exactamente al show. Muchacho. ¿Cuándo tú llegaste? Yo llegué, a mí me lo dijeron el miércoles a las 12 de la madrugada y yo lo compré para llegar el jueves ahí mismo porque era el viernes la vaina. Yeah. Rompió. Break. Ya, está bien, me gusta, está bien. ¿Cuál es tu fuerte según tú?
Mi fuerte en verdad yo digo que es el reggaetón y el R&B. Y yo tengo pila de desahogo porque en verdad yo soy dominicano, pero yo vivo fuera y en verdad yo hago mucha música internacional. Entonces, no sé si tú escuchaste la primera vez que yo te evalué, que yo dije que no vengan aquí a hacer lo que no te gusta. Si tú fuerte el reggaetón o el R&B, ¿por qué no hiciste un reggaetón? Es un reggaetón. Lo que pasa es que como yo sé que a usted le gustan los códigos, yo le metí un reggaetón con Saoko. Duro. Sí, hay que entenderlo. En verdad, está bien. Porque con la primera yo te metí un dembow. Con esa pregunta que te estoy haciendo, no creas, ha dicho que no me gustó. Porque no, me gustó. No, yo te entiendo, te lo aprecio, Breiko. ¿Qué pasa? Duro. Y el flow está todo. Bien, además ese muchacho hizo un esfuerzo de venir de Tampa. El flow está todo, vino de Tampa. Mira, aquí hay mucha gente que está consultando, gente que viene de Jarabacoa, uno vino de Miami, otro vino, o sea, la plataforma y el concurso, ¿me entiendes? Es algo internacional. Así mismo como ustedes lo vieron desde Tampa, a ustedes automáticamente esto ya, este contenido se publique, lo ven de Chile, Colombia, México, Perú, Europa, Estados Unidos, Miami, Puerto Rico. O sea, ya esto no es una plataforma de un programa de televisión que se ve local. Esto es una plataforma internacional en la cual yo quiero que los que vengan se sigan forzando como tú. Porque yo veo que tú has hecho una inversión en vuelo, quizá en hotel, en así venir, presupuesto. Y el vestuario, tú me entiendes, me gusta. Entonces, esas son cosas que se valoran aquí, por lo menos en este escenario. El mejor. Por último, de mi parte, está muy bien tu nombre. Real, porque los nombres que no tienen no terminan en S, no terminan en R, no tienen una letra intercalada, no tienen, esos son los nombres que más fácil la gente se aprende. El Beco. Es que ya, único. Tranquilo. El rey de Tampa. Bendiciones, bendiciones, hermano. Esto te está picando que hasta me senté. Hay bobo hoy en el lobby. Esto es Sangre Nueva. Bueno. Ahí están los cuatro jueces, los que van a elegir, van a decidir cuál de estos cinco participantes pasa a la otra ronda. Pueden pasar los cinco participantes. Hay bobo en el lobby. ¿Saben qué? ¿Qué me dijiste? No es nada personal. Saben que esto no es personal. Esto es una percepción que nosotros tenemos en cuanto a lo que ustedes hicieron aquí. Lo que nosotros digamos de ustedes no es la realidad, pero es más o menos, se acerca a lo que nosotros entendemos que puede conectar y que a la gente le puede gustar, que es lo importante. Independientemente de que ustedes son artistas, son raperos, porque ustedes tienen un público y gente que le da la credibilidad a diario a través de Instagram, a través de su pana, sus familiares, primos, vecinos, amigos. Eso es normal, así que uno va creando una fanaticada. Pero esto es algo que nosotros debemos de elegir uno de ustedes y ustedes son cinco, ¿me entiendes? Que no es nada personal, pero tienen que entenderlo así. Esto es un momento. El momento, uno de ustedes ahora tuvo su momento. Mañana cualquiera de ustedes va a tener su momento también. En, quizás en otra competencia, en una actividad en la que se la van a comer. Y en la que se van a convertir en lo que ustedes desean convertirse, si insisten, si siguen y si corrigen lo que hoy pudo no haberle dado el triunfo. No, y que también cada uno tiene que entender que este concurso no determina su destino, que todo continúa. Hoy ustedes están aquí, mañana ustedes no saben. Vuelvo y digo, Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, solamente tienen que seguir trabajando. Este concurso no lo va a hacer a ustedes ni más grande ni menos tampoco, ¿me entiendes? Este concurso le tiene que servir a cada uno para mejorar cualquier cosa de su, como su tono de voz, como su vestimenta, que eso llama mucho también en la música. Y con eso quiero decirles que esto no determina su destino, que sigan trabajando cada uno. Esto no es nada personal. Nosotros somos artistas y nosotros hemos pasado por todo eso. También nosotros tuvimos críticas que también nos sentimos mal. Y hoy en día ya gracias a Dios somos una realidad y quiero que tomen eso de ejemplo. Yo recuerdo cuando la empresa que lanzó al mayor lo llevaron al escándalo del 13, que fue el debut de él. Y él, más que la actitud, que yo siempre dije, él tiene mucha actitud, él se va a pegar porque tiene una actitud. Ese carajo es el diablo, es como un huracán. Cuando él sale ahí, caminaba el estudio entero y se tiraba por toda parte. Yo, ese tipo se va a pegar. Pero ¿qué fue lo que más impresionó de él? Fue un enfrentamiento que él tuvo con Anabel Alberto.
Él se fue de tú a tú con Anabel Alberto y se la comió viva en el set. Y, o sea, ella no encontraba qué hacer ni qué decirle. Y el muchacho nuevo, él no se intimidó nunca con ella, no se intimidó nunca con nadie y metió mano. Que lo bacano sería, lo bacano sería que ustedes se llenen de odio porque nosotros lo descalifiquemos, ponle que lo descalifiquemos a todos. Y ese odio que ustedes estilen, que ustedes tiren, ese odio lo va a convertir en lo mejor. Porque decir, ¿qué es lo que dice Dique Breico? ¿Qué es lo que dice el mayor? ¿Qué es lo que dice el Fecho? ¿Qué es lo que dice Érico? Yo soy la vaina. Y ese ego quizá puede que lo lleven de ustedes van, ¿me entiendes? Claro, porque nosotros no lo estamos subestimando, es que ustedes tienen que ponerse. Eso siempre en la mente como es. Esa es la vuelta. Pero ese trompo cada, ya. Cada uno de ustedes tiene una cualidad única. Y siempre tengo que acordarle lo que dice Érico, lo que dice el Fecho y lo que dice el mayor. Por el simple hecho de que ustedes hoy no sigan a las semifinales, no quiera dejar dicho que mañana no sean una estrella. Yo siento que el ganador es, dilo tú, Breico, ya nosotros lo debatimos entre los cuatro. Dale. ¿Cuál es el ganador? Bueno. El ganador es... Rosé, ayúdame con el beat, por favor. No sé conciliar el sueño si no es contigo encima de mí. Me acostumbré a sentir tu cuerpo junto al mío. Y cuando te vas, no sé por qué no puedo dormir bien. Yo de ti me enamoré. Ya soy adicto a sentirte y siento que nací para amarte. Y yo solo quiero estar haciéndote el amor. No te vayas, por favor, quédate, que yo solo quiero estar haciéndote el amor. No te vayas, quédate. Quisiera que no amaneciera, sentirte la noche entera, haciéndotelo de tu manera. Mami, si tú supieras lo que me tienes maquinando, y de veras lo que vi que la estamos pasando. Y tú, hace rato que me involucraste. Yo, lo que estoy maquinando es robarte. Y sé que te va a gustar lo que te voy a hacer. Quédate, quédate, que yo soy más de ahí. Eso demuestra. Oye, tú sabes lo que demuestra eso. Oye, escúchame. ¿Tú sabes lo que demuestra eso? Lo que demuestra eso, que tú no aprovechaste tu oportunidad. Y te voy a que una te luz. Sirva la lección. Aprovecha tu oportunidad. Y te voy a dar una luz. Eso que tú hiciste es una malcriada esa, pero lo veo bien. Yo lo veo bien. Tú sabes, ¿verdad? No está mal eso que tú hiciste, pero una malcriada esa. Duro. Vale. Ahí terminó la ronda. Ganó. Bendiciones para todos. Que Dios lo bendiga. Calificado. Oh my God. Este equipo juega. Esto es algo. Tú me crees si yo te digo que yo no presté atención a lo que tú cantaste. ¡Tráeme la hoja! ¿Dónde están los que fuman la jaraca? ¿Cajón? ¿Dónde están los que fuman la jaraca? El DICRI me persigue, pero tengo un pacto con los federales. Pero socio, así nadie se va a virar. Si Dios tiene ese propósito para mí, a través de esta gran oportunidad, yo voy a elevar mi carrera. Dios es el que sabe y Dios es mi guía. La boca. En esta ocasión, independientemente de todo, viniste a adivinar. ¿Qué tú harías con $10,000? Y llévate tu ID cuando te vaya, amigo. Yo creo que esta es mi oportunidad, en verdad. No hay otra. Esta fue la que papá Dios me puso en el camino.